Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marchelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Representantes del Fondo Monetario Internacional se reunieron con el gobierno y la Asamblea Legislativa e hicieron una serie de advertencias con el fin de poder seguir recomendando el país con los inversores extranjeros. Bajo el mandato de Mario Ponce, la Asamblea asegura que se evitará la confrontación con el gobierno, sin embargo advierten que tampoco pueden aprobar fondos sin primero estudiar de dónde vienen y cómo se ejecutarán. El tema de los préstamos internacionales ha generado roces entre ambos órganos de Estado, principalmente por el dinero solicitado para el Plan Control Territorial. Cientos de veteranos y excombatientes bloquearon a la Alameda Manuel Enrique Araujo para exigir al gobierno una pensión mensual vitalicia de $300 y una indemnización única de 3.000. La protesta que causó caos vehicular en la zona llegó hasta Casa Presidencial, donde una comitiva fue recibida y a su salida mencionó que altos funcionarios de gobierno les prometieron crear una mesa de diálogo permanente para discutir sus problemáticas y evitar que tengan que continuar tomando medidas que afecten a la población. Los veteranos y excombatientes manifestaron tener confianza en el Ejecutivo luego de la promesa de aumentar en $50 su pensión para este año, pero afirmaron que la ley estipula aumentos anuales hasta concretar $300 y que debe ser claro de dónde provendrán los fondos si no están incluidos en el presupuesto de 2020. El director de la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un grupo de agentes que fueron filmados cuando agredían físicamente a un hombre esposado y tirado en el suelo. En el video que se hizo viral se ve claramente cómo los agentes patean, golpean, tiran e incluso se paran en la cabeza del joven que permanece esposado boca abajo sin poder reaccionar. En algunos instantes los policías incluso lo levantan y vuelve a caer al piso por la golpiza que le están propinando. Inicialmente el director Arriaza Chicas aseguró que los miembros de la corporación serían capturados por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, después se conoció que los cargos serían solo lesiones e incumplimiento de deberes. En total, son 4 agentes que estaban destacados en el sistema de emergencia 911 de la ciudad de Santa Ana los involucrados. Las autoridades aseguraron que no se tolerarán violaciones a derechos humanos e instaron a la población a denunciar estos hechos. El próximo 12 de noviembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará argumentos sobre la legalidad o no de la finalización que el gobierno de Donald Trump hiciera al programa que da estatus migratorio legal a cientos de indocumentados que llegaron siendo niños a Estados Unidos, conocido como DACA. En total son 800.000 jóvenes amparados al programa, de los cuales 60.000 son salvadoreños, quienes esperan una resolución favorable que les otorgue tiempo para buscar una opción permanente en la búsqueda de la ciudadanía o residencia. Representantes de organizaciones pro derechos de los migrantes dijeron que la Corte Suprema debe tomar una decisión no política, pues en su poder está la vida de los jóvenes amparados en el programa. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Hasta luego.